Camila, ¿cómo que los últimos tips? Eso es, amigo. En lo más fin, dinos qué nos ¿cómo están? Ay, estoy muriendo de risa, se los juro. Amo estar los viernes aquí con ustedes. Pero a los que nos compete, amiga, a la moda, lo más fin. Y yo sé que normalmente, y sobre todo en México, es muy difícil estar combinando los zapatos y sobre todo los zapatos blancos. Y saber el estilo y también el diseño del zapato. Exactamente. Entonces, vamos a darles unos looks, a ver qué dicen ustedes para saber cómo combinarlos y lucir, evidentemente, en tendencia, porque los zapatos blancos se usan muchísimo, pero hay que saberlos combinar para que no luzcas desalineada. Muy bien, aquí tenemos la primera imagen. La primera imagen, exactamente, es con bota blanca y con un vestido veraniego que tiene un toquecito blanco. Aguas, algo importante. No deben de hacer grandes bloques de color, o sea, negro, blanco, ¿ya sabes? Okay, o sea, ¿por qué? Porque entonces sí se ve, o sea, como que se desmerita un poquito el zapato blanco y ya se puede llegar a ver un poquito mal. O sea, que me tengo que poner en la parte de arriba, en caso de que esté utilizando los zapatos blancos, algo más colorido, cuadros, rayas. Que tenga blanco. Y que tenga un poquito de blanco. Exactamente, okay, algunos colores, pero que contengan blanco para que se vea perfectamente balance. Y este es otro tipo de zapato, pero como para ir a la oficina, que es un pantalón de vestir, que el pantalón de vestir es gris, que es la mezcla de blanco con negro, entonces 100% lo podemos utilizar, con una blusa que es como muy casual, ¿no? Porque está estampada, y con el respectivo saquito, que podemos ir un viernes a la oficina para lucir en tendencia. O sea, el Brandon anda a la moda, oye, sí, claro. Sabe muy bien. A mí lo que me gusta, amiga, es que tiene también un toque de color en el tacón. Tacón, y eso está padre. Y aparte, si te fijas, amiga, es el tacón como bajito, no es tacón alto, entonces es como que puede lucir mucho más cómoda y puedes ir y venir a sacar copias, a ir con el jefe, a ir a caja, a donde quieras, en tu oficina. A ir con el jefe, entregarle el reporte, nada más. Exactamente. Ahora vemos el siguiente look, amiga, estos me encantan. Exactamente, este es como un poquito más rockerón, que es el pantalón de vinil que se está utilizando muchísimo, siempre utilizamos el blanco. Ahora sí hacemos un poquito de contraste mezclando rosa con blanco, pero si te fijas, hasta el zapato es diferente. ¿Sabes qué? Y lo que más me gusta es que cuando utilizas el color en los pantalones, pero que sean colores muy fuertes como el fuchsia, resalta mucho más. Llama mucho la atención. Exactamente. Y si te fijas, el zapato es abierto, por lo tanto, no es el bloque tan grande en blanco. Me encanta. Que es un poquito más rockero para salir el fin de semana. Muy bien. Es fin de semana, amiga. Vámonos de fiesta con zapatos blancos. Exactamente. Gracias, Michelle Ávila, la mejor en lo más íntimo. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? ¡Es súper fácil! ¡Solo píquenle aquí, abajo en el botón! Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la Alegría!